vez más a Musicales Televida, ¿viste, Cris? Sobrevivimos al primer programa. No, yo pensé que la gente no le iba a gustar, que íbamos a salir de esto y que no iba a suceder nuevamente, pero estamos aquí, van a tener que aguantarnos, lamentablemente. Claro, es que lo bueno, lo que tiene valores y lo que edifica, se mantiene, se impone. Es así, por eso arribamos a una nueva temporada de Musicales Televida con mucho más música, música con valores, música que transmite el mensaje de Dios. Estamos aquí para compartir con ustedes toda una hora completita, antes era solo 30 minutos, ahora llegamos nosotros para conducir el programa y compartir con ustedes una hora completa de buena música, música de valores, música que necesitas. Así es, un nuevo episodio de Musicales Televida que hoy estrenamos con el siguiente video. Este video es Ser Como Tú, de una agrupación de 3 integrantes, razón por la que se llama Unión 3, donde se caracterizan por tener colores de voces diferentes, pero que crean una armonía tan celestial que nos invitan a ser como Dios. Así es, una característica de esta agrupación, Unión 3, es que esta agrupación es solo de instrumentos de cuerda. Solo guitarra, violín, cello. Esos son los 3 instrumentos de Unión 3, por eso son 3, y la disfrutaremos aquí en Musicales Televida. Vamos a verlo. Unión 3, ahí está. Ser como tú. Profundo de mi ser yo quiero contemplar tu rostro, que seas mi anhelo. De lo más profundo de mi ser yo quiero contemplar tu rostro, que sea mi anhelo. Ser como tú, y ser como tú, y ser como tú. Ojos, yo quiero ver tu revelación. Abre mi oído para escuchar lo fresco de tu voz. Abre mi corazón y el latido de tu amor por mí. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser más como tú. Yo quiero
más como tú, más como tú. Buenísimo este video de Unión 3, Ser Como Tú. ¿Y qué te parece si seguimos poniendo, Christopher, la música que tú necesitas, que yo necesito y la música que usted necesita que nos está viendo? Lo que me ahora gusta de Musicales Televida, y escúchame, es que la canción que tenemos a continuación es del mismo artista que teníamos el TVT la semana pasada, que es Diego Torre. Para mí un artista fabuloso que... Cris, pero yo pensé que se había quedado en el pasado, que lo habíamos superado. ¿El qué? Tú y yo nos juntamos durante toda esta semana para repasar el playlist y todavía tú no estás como que familiarizado, pero yo, que te quiero tanto, te voy a ayudar. Me va a ayudar a quedar, ¿sí? Vamos a ver a Diego Torres, pero Diego Torres el cristiano, con una canción que no clama al Espíritu Santo, que clama a sentir la presencia del Espíritu Santo como en Pentecostés. Ah. ¿A ti no te gustaría sentir esa gracia, llenarte de gracia del Espíritu Santo? Claro, pero entonces tú me estás hablando de otro Diego Torres. Claro. Que es el Diego Torres que participó en este año en Idol Colombia. Give me five. Ve que yo soy duro. Ese es mi compañero. Bueno, pues entonces vamos a disfrutar esta canción de Diego Torres, el católico Diego Torres de Colombia. Ahí está, Musicales Televida, la música que necesitas. Tú eres mi sueño y mi realidad, todo lo que espero en tu presencia está. Tú eres la fuerza que me hace amar, ya no puedo parar de adorar. A su acción, ya lo siento, está aquí, está sanando y liberando, de su gracia derramando. Oh, oh. Espíritu Santo, ven y renueva mi ser. Espíritu Santo, ven como en Pentecostés. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer, estamos dispuestos de tu gracia llenos. Anhelamos tu poder, Señor. Ansiosa está mi alma por recibir el regalo. Ansioso está mi corazón por recibir tu bendición. Me declaro necesitado de ti, por eso ven. Yeah.
Continuamos con Musicales Televida, la música que necesitas. Si tienes algún comentario sobre lo que has visto durante el programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @Televida y también en Instagram @Televida. También estamos en Facebook, Televida 41, y también pueden buscarnos y ver el programa a través de la página web, que es tiene que aparecer ahora mismo, www.televida.org.do. ¿Tuviste, Christopher, todos los comentarios que nos pusieron a propósito del primer programa? Sí, de hecho, comentarios buenísimos que nos ayudan a crecer, claro, y a conocernos, porque nosotros somos dos talentos que apenas llegamos a Televida y es importante que vayamos conociéndolos a ustedes y que ustedes nos conozcan a nosotros. Es un proceso, pero claro, ahí vamos. Claro, esa es la actitud. A mí me encanta que ustedes que están ahí reporten su sintonía, hagan sus sugerencias, pueden pedirnos videos también, comentarnos qué les parece lo que le ponemos y seguir aportando a este hermoso proyecto. Y para ello, les invito a escuchar, a ver la siguiente canción de Rodrigo Soto. De Musicales Televida se traslada a Chile. ¿Con qué canción, Cris? La tierra de Neruda. Rodrigo Soto, con esta canción de Rodrigo Soto, él tuvo una experiencia bastante conmovedora. Y fue que en un retiro de jóvenes que él estaba, recibió el Espíritu Santo, recibió ese llamado, se sintió inspirado, claro, y agarró papel y lápiz y empezó a escribir esta canción, que es Santo. La disfrutamos aquí en Musicales Televida, la música que necesitas. Santo con ustedes, Rodrigo Soto. Guárdame
santo, 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 eres Dios. Continuamos con Musicales Televida, la música que necesitas. Vamos a un corto comercial, pero al regreso tenemos música de una cantante dominicana que hay que verla, Celinés Díaz. Y además, rap católico del bueno. ¿Cómo? Yo no sé a ti, pero a mí me gusta mi rap, siempre y cuando tenga valores y sume, aporte a la sociedad. Ustedes escríbanos por las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Televida, y sintonícenos a través de la página que está apareciendo en pantalla aquí debajito, televida.org.do. Nos vamos a una pausa comercial, pero seguimos al regreso con más música de la que necesitas. No Musicales Televida. No se muevan.